The Apocalypse. Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Al parecer, en este inicio de temporada, la demostración de fuerza se ha vuelto rutina y ninguno de los peloteros que acostumbramos a ver conectando descomunales batazos quiere dejar de deleitarnos con ellos. En esta ocasión, le tocó al venezolano Ronald Acuña, el japonés Shohei Ohtani y el dominicano Franmil Reyes. Iniciamos con Franmil, quien se lució y dio la cara por los Indios de Cleveland en un partido contra los Tigers de Detroit. En este juego, el dominicano de 25 años conectó dos cuadrangulares para poner el juego más alejado para Detroit. La Mole, en la primera entrada, estando ganando por una carrera, pegó un cuadrangular con un abordo que puso el marcador 3-1. Pero no se conformó con eso y en la sexta entrada vino con otro majaguazo por todo el center field para poner el marcador 4-0, siendo la única carrera que vieron los Tigres, una producida por el venezolano Wilson Ramos, quien la trajo con un honrón por el jardín central. Ahora Franmil cuenta con un promedio por encima de 300, luego de que esos dos batazos conectados, que además le agregaron unas cuantas carreras anotadas y empujadas a su inicio de campaña. Por otro lado, el también venezolano Ronald Acuña pegó un descomunal cuadrangular, pero ese batazo no fue algo muy común que digamos, ya que inmediatamente hizo contacto con la pelota, sabía que había conectado un honrón, razón por la que se quedó parado y salió muy despacio de la caja de bateo con la satisfacción que puso su equipo. 2-1 ante el equipo de los Phillies en la quinta entrada. El joven venezolano tuvo un tímido comienzo, pero desde hace un par de días ya estamos viendo el chamo que tenemos acostumbrados a ver produciendo carreras y defendiendo como estrella. Y uno que no podemos dejar de mencionar en este video es el potente lanzador y bateador Shohei Ohtani, otro que sigue haciendo escenas dignas de ver los partidos de Los Ángeles. Y es que aparte de exhibir potentes rectas a más de 100 millas por hora, también está demostrando un potente bate en el que lleva 3 cuadrangulares a conectarle el último a los Azulejos de Toronto. Fue ponchado en el primer inning con un rompiente, pero para su segundo turno, en el segundo inning, encontró las bases llenas y conectó un doblete contra la pared descolgado que trajo todos los jugadores para poner el juego 4-1. Ya para la quinta entrada fue donde conectó el tercer cuadrangular de la temporada, un batazo profundo entre left y center field, el cual puso el juego 5-1, empujando así 4 carreras en ese partido. Y aunque el pelotero no sabe cuándo volverá a lanzar, luego de que una ampolla retrase su salida de este domingo, según el periodista del Atlético Fabián Ardalla, seguirá bateando como lo ha venido haciendo con promedio de 300 en 32 turnos al bate. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima.